Hola a toda la comunidad de la cocina de Julie. Hoy vamos a hacer un arroz navideño. Aquí tenemos una zanahoria grande rallada, pimentón y ají verde picadito. Lo agregamos en un caldero con aceite y vamos a sofreír todo eso. Y agregamos un caldo de pollo. Movemos. En la licuadora vamos a agregar una taza de crema de leche y media cebolla roja. Lo vamos a licuar y esto lo vamos a agregar en estos vegetales sofritos. Eso le aportará mucho sabor. También vamos a agregar una latica de maíz pequeña y vamos a agregar 2 tazas de agua. Voy a hacer 2 libras de arroz, por eso es la cantidad del agua. Todo depende de la cantidad de arroz que usted vaya a hacer. El agua la agregué en la licuadora donde licué la cebolla y la crema de leche para terminarla de limpiar. Y vamos a agregar sal. Usted va a probar y se dará cuenta si está bien del punto de sal o si necesita un poquito más de sal. Vamos a tapar y vamos a dejar que el agua empiece a hervir para agregar nuestro arroz. Ya nuestra agua está hirviendo, entonces vamos a agregar nuestro arroz. Y la zanahoria le aporta un color divino. Usted cree que tiene azafrán, pero no. Eso es zanahoria, un color natural. Y mucho sabor también le aporta. Vamos a mover para que se mezclen todos los ingredientes. Aquí agregué un poquito más de arroz que me quedó en el tazón. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar secar. Cuando seque, entonces le vamos a bajar el fuego para que se termine de cocinar bien. Ya aquí está seco. Vamos a hacer nuestra tradicional montañita. Si usted quiere, en este momento usted le puede agregar un poquito de aceite de oliva al momento de taparlo. Este arroz yo lo voy a acompañar con pollo frito, pero es perfecto con pollo horneado, con pescado frito o al vapor, con lo que usted desee, un pavo, cerdo, riquísimo. Aquí lo voy a tapar y lo vamos a dejar cocinar por 30 minutos. Cuando nuestro arroz esté listo, entonces le vamos a agregar este plátano maduro frito. Yo lo corté bien pequeñito y se lo vamos a agregar también. Yo freí chuleta. Pero si usted tiene tocino, pues mucho mejor. Y se lo vamos a agregar. Aquí estoy empanizando la pechuga. Esta es la carne que más nos gusta del pollo, la parte, la pechuga. Y a los niños también les encanta. Mientras nuestro arroz se cocina, aquí lo estoy friendo. A mí solo me faltó una ensaladita para completar este plato porque quedó divino. Ya nuestro arroz está, miren, aquí voy a agregarle entonces el plátano maduro, que ya lo tengo frito, la chuleta también, que la tengo frito sin hueso, y pasas. También usted le puede agregar frutos secos, si quiere nueces, almendras, lo que usted quiera. Y también, si desea, le puede agregar pimentón de los 3 colores, rojo, naranja y verde, para aportarle más color y se vea más bonito. Les cuento que ya iniciamos la temporada de pedidos y las personas han tenido muy buena aceptación. Los dulces criollos es lo que más se ha pedido y les tengo varios cuentos sobre los dulces, señores. Ustedes no me lo van a creer. Algunas de las experiencias que han tenido las personas que lo prueban. Tengo muchísimas recetas pendientes por subirle, pero como estoy en estas actividades navideñas, entonces por eso no se la he subido, pero la tengo pendiente. Y aprovechando la temporada, hice una lista de reproducción de comida navideña. Déjenme en los comentarios qué comida usted quisiera que le compartiera con sabor navideño. O qué postre o una bebida también que sea de temporada navideña. No olvides seguirme en Instagram, Facebook y TikTok para mantenernos más comunicados. Y espero que le haya gustado este delicioso arroz navideño. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao!